cuando uno es lleno del Espíritu Santo, Pastor Delgado, ¿es necesario hablar en lenguas? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es cuando los 120 estaban en el aposento alto, esperando lo que Cristo le había dicho, que el poder llegaría sobre ellos cuando el Espíritu Santo le ungiera o cayera sobre sus vidas. Entonces ese día, milagrosamente, el Espíritu Santo se manifiesta en lengüetas como de fuego y cae sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en lengua. Entonces, como yo lo veo, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en lengua. Yo creo que el hablar en lengua es indiscutiblemente una señal de que sí estamos llenos del Espíritu Santo. Porque esto es una cosa que es en fe. Y toda fe tiene demostración o obras las cuales respaldan esa creencia. Si yo creo que el Espíritu Santo ha caído sobre mí y en fe lo recibo, la evidencia tiene que aparecer, que es la obra correspondiente, y es el hablar en lengua. Pero esa manifestación de Hechos 2 que usted otra dice, cosa. Estaban hablando en otras lenguas que algunos las entendían, pero ya el don de lenguas como tal que habla No, espérate. Okay, okay. Está bien. Primeramente hay dos tipos de lengua. Realmente hay dos tipos de lengua. Está la lengua que es mi oración, que la Biblia dice en el capítulo 14, que yo hablo con Dios y nadie más lo entiende. Y hay otro que es en realidad uno de los dones del Espíritu Santo, que es el profecía, lenguas e interpretación de profecía. Esos tres que son realmente basados en mi lengua, soltando palabras de Dios hacia el pueblo. Ahora bien, lo que pasó allí es que cuando ellos hablaban en lengua, la gente dice, bueno, pero ahí la gente lo entendía en su idioma, pero ellos no estaban hablando el idioma de nadie. Había un sinnúmero de personas ahí de diferentes naciones que estaban escuchando. Ellos hablaban en lengua y cada cual lo entendía su propia lengua, haciendo el milagro mayor todavía. Nunca lo he visto. Porque eso es lo que Dios quería en ese momento. Interesante perspectiva, nunca lo había oído así. No, ni yo, ni Lucas, que lo escribió, tampoco lo pensó así. Bueno, no, pero lo que pasa es que yo creo que el superpastor Delgado está hablando en contexto del empoderamiento del bautismo del Espíritu Santo, versus claro. También que cuando la persona recibe a Cristo, sí recibe el Espíritu Santo, y la evidencia de esa experiencia contextual a la salvación es el fruto del Espíritu. ¿Una evidencia o la única? El pastor Delgado dijo una evidencia. Una no evidencia. Dijo que era la única, dijo una evidencia, por eso, pero yo creo que eso contiene. Hay muchas evidencias. De la llenura del Espíritu Santo. En el empoderamiento, en el bautismo, porque la profecía de Joel, que también es afirmada en Hechos, habla de una democratización que incluye profecía, no solamente lenguas, y sueños y visiones. Entonces, empoderamiento, que yo creo que resulta en ministerio, como explica el superpastor Delgado, tiene evidencias de ese tipo, incluyendo lenguas. Ok. Pero cuando yo me convertí a Cristo, recibí al Espíritu Santo y fui lleno para el fruto, que es diferente. Sí, yo pienso diferente, obviamente, porque yo creo que el hablar en lenguas es un don, y los dones los reparte el Espíritu como Él quiere. Sí. Entonces no son obligatorios para todos tenerlos. Así que yo no creo que haya que hablar en lenguas como señal de que uno tiene el Espíritu Santo. Sí creo que hay que dar fruto, eso me parece que sí es obligatorio. Hoy leía en el Evangelio la palabra de Juan que dice, si ustedes viven en pecado, no lo han conocido, ¿verdad? O sea, uno tiene que evidenciar ese cambio y ese empoderamiento que estás diciendo, estamos de acuerdo, pero tiene que verse en la vida. No importa que usted haya hablado en lenguas, pero tiene que verse también en su casa, en su trabajo, en lo que usted hace, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la lengua, me parece que está bien, pero que se vea esa presencia de Dios en su vida es para mí fundamental. Básico, está bien razón, sé que tiene razón, porque hay un dunamis que cae sobre nosotros, hay un poder que cae sobre nosotros, y entonces hay una inclinación nuestra a pensar que el poder es para ministrarle a la gente. Cuando sí, es cierto, pero también es para ministrarme yo. Ajá. Y activar esos frutos que yo tengo en mí. Así que hay poder en todas las áreas de acuerdo al deseo de Dios en mi vida. No solamente para yo ministrarle a alguien una palabra profética o orar para que se sane, sino para que yo me ajuste. Tengo poder para cambiar, para seguir adelante, para glorificar a Cristo con mi actuación.
Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.